familia, buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, feliz jueves. Este jueves sabe un poquito como al lunes, al tener estos días festivos de antes. Y nada, como cada jueves vengo aquí a grabar las novedades de bazar. Creo que hay cosas interesantes y variadas hoy. Así que nada, vamos para adentro a ver qué es lo que hay. Mirad, familia, 64,99 han traído la cafetera, que esta la traen últimamente bastante en varios colores. La trajeron en rosa tipo pastel, la trajeron en azul pastel y ahora la traen en color gris. Viene con dos filtros para una o para dos tazas, lo vas cambiando según lo que tú quieras. Tiene también esto para calentar la leche y hacer la espumita. 1050 vatios, perdona, y 15 bares de presión. Y la capacidad es de 1 litro 200. 3 años de garantía a 64,99. Luego a 34,99 tenemos este grill de aquí. Las medidas son estas: 495 por 142 por 220 milímetros. No sé por qué a veces lo ponen en centímetros, otros en milímetros, pero bueno, en milímetros. Tiene termostato de regulación continua y tiene varias bandejitas. En la parte de abajo, 8 bandejitas, 4 en este lado y 4 en el otro lado. Y la parte de arriba tiene estas dos placas: esta que es como de piedra y esta que es así como tipo grill. Como podéis ver. A ver si puedo girarlo y os enseño un poco mejor. Bueno, le he dado la vuelta, pero tiene el mismo dibujito por una cara que por otra. Pero bueno, ya lo podéis ver. Tienen 8 bandejitas de este tipo y dos bandejas superiores así más grandecitas. A 9,99 tenemos este soplete de cocina, que es para caramelizar o gratinar o flambear. Viene con una recarga de gas de 100 mililitros. Y bueno, es así pequeñito, como podéis ver, se puede ir recargando, o sea, que se os gaste esta botella que viene de recambio. Podéis comprar más e ir cargándola. Cuesta 9,99. Mirad, aquí hay uno abierto. Y bueno, vendría a ser así, tal y como lo vemos. Por ahí se cargan. Y no tiene mucho misterio, la verdad. Aquí podéis ir subiendo y bajando la intensidad del flambeado, imagino. A 3,99 tenemos estas bandejas para horno, vienen dos unidades, como podéis ver, son de medida de 3,7 de fondo y de... ¿No lo pone? Sí, 28,5 por 3,7 por 23 centímetros. Estas las tengo las mismas, las cogí aquí en Lidl también y la verdad que han salido muy buenas, no se pega la comida y bueno, están muy, muy bien. Podéis utilizarlas así como tipo para una para tapar con la otra o podéis utilizarlas de manera independiente las dos, que es como las uso yo normalmente. Y a 9,99 tenemos esta sartén de aluminio fundido de 20 centímetros de diámetro. Como vemos por aquí, pesa un poquito, al ser de aluminio fundido pesa un poquito y sirve para eléctrica, gas, vitrocerámica, halógeno e inducción. Y no se puede poner en lavavajillas. Sí, se puede poner en lavavajillas y en el horno, perdonar. Sí que se puede poner en lavavajillas y en el horno. A 24,99 tenemos esta yogurtera de 7, viene con 7 vasitos. A ver si la podemos ver por aquí mejor. Bueno, yo no sé cómo funcionan las yogurteras, la verdad que nunca he utilizado ninguna, pero mucha gente las utiliza para hacer yogurts y bueno, les va muy bien. Son libres de BPA, son los vasitos son de vidrio, de cristal y bueno, también sirven para hacer yogur griego, pone aquí. A 2,99 tenemos estos juegos de mesa, son manteles así individuales de 40 por 30 con un estampado así muy navideño y vienen 4 unidades en este. Luego hay este camino de mesa que es de 120 por 30 en rojo, también así con estampado navideño, muy monos. Luego hay por aquí estas manoplas y paños de horno a 2,99, vienen dos manoplas. Así, este color de estrellitas, este así rojo a rayitas por 2,99 y también hay los paños estos, ¿dónde están? Aquí. Viene, en este por ejemplo viene un guante y un paño. Podéis elegir los que vienen dos guantes o un guante y un paño. A 4,99 tenemos estos recipientes que son para microondas, vienen 3 unidades. Y vienen así lo que es el recipiente, la tapa de arriba con la salida de vapor.
en tres dimensiones diferentes, ya veis que una está metida dentro de la otra, y dice que soporta temperaturas desde menos 20 grados hasta 100 grados y que se pueden meter en el microondas y en el lavavajillas. Están en este color negro y en color blanco. A 24,99 tenemos este rallador eléctrico de verduras. Viene con 5 cabezales diferentes y las cuchillas son de acero inoxidable. Son 150 vatios de potencia, 3 años de garantía. Y bueno, pues sirve para rallar, para cortar. Bueno, dependiendo del tipo de cuchilla que le pongáis, pues te va a sacar de una manera o de otra la verdura. Aquí están el tipo de cuchillas y nos dice que son lo que... Mira, os lo dejo por aquí para que lo vayáis viendo. Ahí los tenéis. A 7,99 han traído otra vez las básculas digitales de cocina. Son de 14,5 por 1,3 por 20 centímetros, pesos máximo hasta de 5 kilos, pilas incluidas, 3 años de garantía. Está en este color así gris plateado y en este color rojo, que pone aquí alguna frase. Y la verdad que salen muy buenos estos. Yo tengo mi báscula de aquí de Lidl y me ha salido bastante buena, la verdad. Por aquí a 59,99 tenemos este procesador de alimentos que sirve para amasar, para batir y para mezclar. Básicamente repostería, bueno, para hacer masas y cositas así. Tiene capacidad de 5 litros, es decir, es bastante grande. Aquí dice que el color rojo es brillante, no es mate. Tiene 8 niveles de potencia, 650 vatios, 3 años de garantía. Y viene con los accesorios que son estos de aquí, a ver si puedo tirarlo. Ahí. Viene con la varilla amasadora, con el batidor plano y con la varilla batidora. Y como decía, 8 niveles de velocidades. A 2,49 tenemos estos accesorios de cocina, por ejemplo estas pinzas de cocina. Son de acero inoxidable, el cortador para la pizza, esta varilla de aquí batidora. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Creo que no hay nada más. Bueno, por aquí tenemos esto que es un rallador manual. Y yo diría que no hay nada más. A 2,49. Luego a 19,99 han traído estas cazadoras. Son como una imitación alante. Tienen bolsillos con cremallera. Bueno, tienen este diseño así que es bastante, bastante mono. Está esta en este color de aquí. Y esta negra que es un poco diferente. Veis que el cuello es diferente, es en color negro, también imitación alante, con bolsillos, cremallera y un botón en la parte de arriba. Las tallas os las dejaré por pantalla, pero veo que tienen tallas mínimo hasta la 44, como vemos por aquí, así que os lo dejo por pantalla. Aquí hay una abierta, pero mirad, la voy a enseñar si puedo. Son un poco pesadas, no son ligeritas, A ver, que se resbala para abajo. Bueno, vendría a ser así. Como vemos, con bolsillitos por aquí. El puño es así normalito. Esta sería una talla 46. A 16,99 tenemos estas sobrecamisas que son súper calentitas. No sé si podréis apreciar. Bueno, perdonad por mis uñas, me las tengo que hacer. Se me ha caído una, pero bueno. No sé si podréis apreciar el tipo de tejido, que es así como mantita. No sé, es muy calentita. Y tiene este tipo de cuello así, como vemos por aquí. Viene abotonada hasta abajo y con dos bolsillitos en el pecho. No es muy largo, bueno, ya podéis ver. Y solo está en este color de aquí, que es negro y rojo y blanco. A 5,99 tenemos estos sujetadores que vienen sin aros para mujer. Son tipo canalé, no sé si lo podréis ver aquí. Son tipo canalé. Sí, bueno, aquí lo pone, mira, tejido canalé suave. Y son 100, las copas 100% poliéster y el material del tejido exterior 82 poliamida, 18 licra. Y están en varios colores. Está, por ejemplo, en este color negro, en este color rosita maquillaje, que es muy bonito. Imagino que en blanco, sí, aquí lo tenéis en blanco. Y las tallas también os las dejo por pantalla, pero imagino que van de la S a la XL, pero bueno, os lo dejaré por pantalla. A 7,99 tenemos estos jerseys de mujer, vienen cortitos. Hay este modelo de aquí.
y hay en este color de aquí, como vemos. Y luego esto, creo que también tienen sobre camisas en este color, lo que pasa que aquí no quedan, pero bueno, viendo esto creo que también las tenían en este color. A 9,99 tenemos estos jerseys de punto gordo para hombres. Tenemos este de aquí que viene con, a ver si puedo dejarlo, con el cuello un poco alto, con tres botones así en la parte del cuello, y es así, con este, bueno, con este dibujo en lo que es el jersey. Luego tenemos este de aquí en azul marino, cuello redondo, un jersey normalito, también así viene como trenzadito, como vemos por aquí. Y tenemos este otro de aquí que es en este color de aquí, también cuello redondito, y los colores son estos de aquí. A 11,99 pone aquí que hay pantalones tejanos, pero los pantalones están por toda la tienda, mirad. Bueno, son pantalones así de vaqueros normales, estos así, y están en color tejano y en color negro, si no me equivoco. A 5,99 tenemos las braguitas, que vienen 3 unidades por 5,99, la verdad que están bastante bien, pero no son de algodón. 82% poliamida, 18 y hasta licra. A mí me gustan las braguitas que sean de algodón. Decía que a mí me gusta que sean de algodón, pero bueno, por si os gustan este tipo de material, que sepáis que tenéis 3 por 5,99 y en los mismos colores que los sujetadores que os he enseñado, en negro, en blanco y en este color rosita maquillaje. A 9,99 tenemos estas sudaderas para hombre, con capucha, cremallera, puñitos, bolsillos. No sé si por dentro son muy calentitas o no. Sí, mirad, tienen como borreguito por dentro. No sé si es solo la capucha o todo. Creo que todo. Están en este color y también están en este color gris de aquí. Que estos son un poco diferentes. Tienen la capucha así a cuadritos. Y vamos a ver el interior si es forradito. Bueno, el interior es calentito. No es como el otro, pero es calentito también. Y cuestan 9,99. Y luego a 3,99 tenemos calcetines de estos largos, vienen 5 pares a 3,99, está muy bien la verdad, 5 pares 3,99 de estos larguitos, son de 78% algodón, 20 poliamida y 2 licra, y están en colores negros. Y luego también están estos de aquí, que vienen como con los bordes así como bolitas, no sé si lo podéis ver. A 12,99 tenemos botines para hombre, vienen así, son como de ante, no llevan cremallera, llevan la gomita solo esta y esto aquí para poder levantarlo, son planos como podéis ver, están estos así de ante y luego están los mismos, bueno, parecidos, aquí llevan como una hebilla extra de decoración y estos sí que llevan cremallera, en negro así como de polipiel, y están los mismos que los de ante marrones, pero en este color marrón así más oscurito y de polipiel. Y luego para hombre a 14,99 tenemos estas botas de aquí. Como vemos, llevan cremallera, vienen bastante calentitas por dentro. Aparte de llevar cremallera, llevan también cordón. Están en este color marrón y en color negro, como vemos por aquí. Vienen forraditas de pelo completamente por dentro. A 3 euros hay medias, así medias de estas que llegan hasta un poco más abajo de la rodilla, tipo calcetín, y vienen 10 unidades de medias por 3 euros, no sé cómo saldrán. Las tenéis en negro, las tenéis en color carne. A 9,99 tenemos este soporte para poder hacer abdominales tú solita en casa sin que nadie te tenga que sujetar los pies, digamos. Y bueno, viene así, bueno, se puede hacer varios, ay, que no puedo, varios ejercicios como podéis ver por aquí. Luego también tenemos a 14,99 esta tabla de flexiones, como vemos por aquí, las medidas son estas de aquí, las dejo para que las podáis ver. A 8,99 tenemos estas pelotas de gimnasia. Es de 65 centímetros de diámetro aproximadamente. Viene con dos gomas, o no sé cómo se les llama a estas, a este tipo de gomas. Las tenemos así lisas y las tenemos con textura, así como con bolitas, como vemos por aquí.
Luego a 3,99 tenemos estos 5 pares de calcetines, que también son de los largos, pero estos llevan así como estampaditos. Ahí los vemos. A 3,99, perdonad. A 3,99 hay estos guantes de ciclista. Vienen por tallas, fijaros que van por tallas y están en colores, como vemos por aquí. Y luego a 3,99 estos lastres de pesas, que vienen 2 unidades y las hay de varios pesos. Esta, por ejemplo, es de 750 gramos. Pero dependiendo del color, este es este color, que es de 0,75 kilos, 750 gramos. Luego hay este color que es 1 kilo y estas que son de 1 kilo y medio. Estas cuestan 6,99 y estas de aquí cuestan 3,99.